Compañeras y compañeros, hoy es un acto de recordación, una refundación de la esperanza y un seguir hacia el futuro. Nos sumamos con mucha alegría a este encuentro el 31 de octubre, a 3 años del gobierno Frente Amplista que organizan los jóvenes. Nos parece una muy buena oportunidad de redoblar la esperanza. Hace 3 años se despertó una profunda esperanza, se despertó una gran mirada optimista hacia el futuro. Nuestra administración ha tenido que enfrentar múltiples desafíos. Teníamos que mostrar una nueva forma de hacer política. Nosotros nos comprometimos con la ciudadanía en ese sentido. Nosotros dijimos que la austeridad, la transparencia, la dedicación, el mayor esfuerzo, todo eso era parte esencial de nuestra propuesta. Transmitir a los jóvenes en el aniversario del primer triunfo de izquierda, desde Maldonado, desde la realidad de Maldonado, un departamento donde es de los más altos de relación de jóvenes por habitante y donde hay un alto porcentaje que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo, es un enorme desafío. Comenzamos desde el punto de vista nuestro, porque no es el punto de vista de los jóvenes. En definitiva, nosotros los queremos integrar para que sean ellos mismos los protagonistas y quienes nos hagan las sugerencias, pero lo inmediato a lo que nos abocamos fue a tratar de solucionarles la participación en el sentido más extenso. Nosotros en Canelones, desde el primer día está trabajando lo que llamamos la Comuna Canaria Joven, articulando con los jóvenes de todo el departamento en sus diferentes expresiones, en lo que es la cultura, en la búsqueda de generación de puestos de trabajo. Nosotros de salida empujamos el desarrollo humano y social como la clave. Creemos que la gente tiene un enorme capital de inteligencia, de sensibilidad, un enorme capital de solidaridad que hay que traerlo a flote. Nosotros tenemos un desafío enorme, lograr que la gente se convoque. El compromiso es hacer todos los esfuerzos para que las políticas de juventud que continuemos aplicando en nuestro gobierno sean formuladas con una fuerte participación de los jóvenes. Mucho se habló siempre de los jóvenes, pero de hablar a hacer hay un gran paso. Es la fuerte apuesta a la descentralización de todos los servicios municipales para que lo que llega a Paysandú también de alguna manera llegue al interior. Nosotros creemos de que tenemos una enorme deuda con la juventud. Creemos que esa deuda tiene que saldarse. El país que ha cerrado durante tanto tiempo las puertas del futuro a las nuevas generaciones ha comenzado a abrirlas, hemos comenzado todos juntos a abrirlas para que los jóvenes irrumpan en la vida de la sociedad, en la vida del país, en la vida de cada una de nuestras ciudades. Nos parece muy importante subrayar logros de este gobierno a nivel nacional y que nos involucran también en lo departamental y en lo metropolitano. El hecho de que se haya podido instrumentar el boleto estudiantil gratuito, en la primera parte en Montevideo, Canelones, San José, y luego se extendió a todo el país. El hecho de que el plan de emergencia haya tomado en gran parte el involucramiento con los jóvenes nos parece también muy importante. Nos parece muy importante que el presupuesto educativo se haya duplicado, aunque es insuficiente, y todo el proyecto descentralizador de la educación, esa gran falta de simetría que tienen los jóvenes en pelear las posibilidades de trabajo, están vinculados justamente a su formación, a su capacitación. Los jóvenes como protagonistas de las transformaciones, los jóvenes que preparan el futuro de la sociedad a través de su capacitación, de su propio trabajo, son los actores que van a transformar nuestro futuro. Tenemos que construir y recrear una sociedad donde los valores no sean los valores que nos venden desde una sociedad globalizada, de una sociedad de la información donde los valores del norte son los valores que supuestamente se tiene que aceptar en todos lados. No, señor, nosotros tenemos nuestros propios valores. Tenemos que redoblar la apuesta a que los jóvenes se formen, se capaciten, tengan igualdad de oportunidades. Por eso, nosotros estamos entrando, yo considero que la principal política hacia la juventud que lleva adelante la Intendencia de Rocha es un fuerte apoyo a la creación de la Regional Este de la Universidad de la República. Acabamos de
de inaugurar el primer local de la Universidad de la República. Yo diría que la inclusión mayor la logramos en el área de cultura, donde hemos tenido una gran participación. Queremos que el hecho cultural vaya a las comunidades. Estamos en un momento estupendo, un momento donde compartimos, por un lado, un trabajo de construcción, pero también un trabajo de búsqueda. Y es ahí donde nuestra juventud puede jugar, debe jugar un rol mayor. Y creo que lo que tenemos que hacer nosotros es unir esos puentes, hacer de puentes entre el mundo de los adultos y el mundo de los jóvenes. Creo que el gran desafío de este gobierno de izquierda es lograr generar una ruta donde los jóvenes sean capaces de canalizarse, donde los más grandes estemos obligados a escuchar los frutos de su acción, de su movilización, del reclamo de la dignidad de ser jóvenes, y ese espacio le queda a ustedes para construirlo. Muchachos, los felicito. Están demostrando que el Frente sigue teniendo futuro. A todos un gran abrazo, un gran compromiso y a construir sin exclusiones y sin excepciones el país de hoy y del mañana. Y ese es nuestro compromiso. Estar abiertos a las propuestas, estar abiertos a las ideas, estar abiertos a romper dogmas. Sigo creyendo que aún lo mejor está por venir. Nuestra juventud, entonces, tiene que encontrar su camino para seguir construyendo este futuro de todos. Porque tu sueño...